Soy Pedrito Mier, esto es Barnatetes, bienvenido más a nuestro canal. En el día de hoy estoy aquí en el circuito de Rubí y voy a probar, pues, los aditivos, ¿vale? Este es un aditivo y este es el Andis Grip, ¿vale? Que estamos probando, ¿vale? Digamos que este es el que yo normalmente uso y este es el que quiero probar en verso a este, ¿eh? Vamos a hacer unas pruebas y vamos a ver, porque obviamente que si va mucho mejor, si va mejor, pues voy a cambiar a la otra marca, ¿no? Y bueno, por eso he venido un poquito, he venido con el proto, con el modificado, y he venido también con el pequeño, con el motor 10.5, para hacer unas pruebas, ¿vale? Ahora estoy aquí quitándole, acabando de preparar los coches, esperando que se seque ya el aditivo. Para poder acabar. Ahora cuando vuelte me pondré la GoPro y miraremos cómo va todo, vamos hablando, ¿ok? Venga, vamos para la pista. Bueno, ahí vamos otra vez. Se va a frenar todavía. Thank you.
Bueno, pues aquí estamos. Después de haber probado, la verdad que con la rueda correcta y no, ¿cómo va este coche? La verdad que es una pasada. He escogido muy bien, la verdad que. Bueno, igual. Puedes pensar que a nuestro nivel, que a todos los coches van bien, pero no es así. Unos te facilitan la conducción, ¿vale? Y eso es lo que yo creo que me estoy encontrando con este coche, que te facilita, o sea, que va bien, va muy bien y te facilita el conducirlo. Te facilita el conducirlo. Porque va por su sitio, no hace cosas extrañas. No, la verdad que me tiene contento. Me tiene muy, muy, muy contento. Me tiene muy contento. Me tiene muy contento. Estoy muy contento con la adquisición. Estoy muy contento con la adquisición. La verdad, bueno, ahora vamos a mirar qué tiempos hemos hecho. Hay que ver cómo gasta la rueda delantera, sobre todo, de un lado al otro. Es increíble cómo la gasta, ¿vale? O sea, quizás en otros modelos no he encontrado este desgaste tan así, por decirlo, ¿eh? O sea, es un desgaste muy tremendo. Madre mía. Claro, ¿qué pasa? Que cuando uno tienes que tornear las ruedas, ¿eh? Si os dais cuenta qué diferencia entre esta y esta, esta es la que tiene más apoyo. Lo que voy a hacer es que la voy a cambiar de sitio. La voy a cambiar de sitio. Está allí y la otra aquí. Con la de atrás todavía no. Lo guardaré un poco más. Yo creo que atrás podría ponerle un muelle, quizás los muelles laterales, quizás un poco más blandos, un poquito más blandos, para perder un poco. Lo que pasa es que tengo que aprender un poco la sintonía de los coches. Porque la verdad que este coche tiene. Tiene un giro inicial un poco quizás débil. Bueno, tengo que aprender a. Vamos, que. Según qué curva es como que es perezoso a la hora de entrar, ¿vale? Ahora salir sale muy bien, pero bueno, yo supongo que eso también es práctica y es también conocer un poco los coches, que realmente no sé hasta qué cierto punto todavía lo conozco o no lo conozco. Es más. O sea, que yo creo que todavía me cuesta todavía identificar para luego poder poner por obra. Identificar un poco lo que es el problema, ¿no? Yo sé que quizá tiene demasiado caster, pero luego lo que no quiero es que al meter gas y al salir de la curva se me abra. Quizás sacrifico un poco en lo que es la entrada, que frenando un poco lo palías. Pero
Claro, lo que no es. No sé para qué narices le he quitado los rodamientos, la verdad es que parezco tonto. En fin. Bueno, voy a seguir un poco, le cambio esto, le pongo aditivo y voy a probar el pequeñito. A ver qué tal he sabido configurarlo. El 10.5 con el VIP 2. Es con motor pequeño, ¿eh? Vamos ahí a dar vueltas con este a saco, ¿eh?
Bueno, pues la verdad que me está molando el Andis, el aditivo este. La verdad que parece que tiene un punto más, que el otro que estaba usando. Sí que te... Bueno, he estado poniéndole la mitad de la rueda de aditivo delante. Solo la mitad. No la he aditivado entera. Y con este, con este quizás sí que tengo el giro deseado. Con el mío me falta un poco de giro, pero bueno, voy a poner otro neumático y lo voy a probar. Pero bueno, la verdad es que muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. La verdad que muy bien. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Ahora voy a seguir probando, ¿eh? Obviamente nada que ver el apoyo que da uno y el otro, ¿no? Y la verdad, el VIP, este es un VIP 1, ¿eh? Es un VIP 1. Con el puente Sina Racing, de los que hace el Mark. Pero no es el último último, es una versión ahí que no es el último último. En fin, voy a salir con el otro, con el aditivo, con este aditivo, con el Landis que le he puesto ahora. A ver qué tal. Ahora vamos a ver qué tal con esta rueda que no está. Sea, con esta rueda que en teoría está en el diámetro perfecto para ir hacerla ir, ¿vale? Vamos a que pierda un poco el aditivo. Pasado. Se ha abierto mucho ahí.
Tengo que tener cuidado y tengo que tomar la curva por donde la tengo que tomar, ¿eh? Porque a la que me quiero abrir un poquito, la lío, ¿eh? La verdad que como va el coche es impresionante. Ah, no puedo hablar, no puedo hablar, me voy a callar. Yo tengo demasiado freno, ¿eh? Y lo tengo al 30%, no sé. Es para este lado, ¿eh? Madre mía, la verdad, cómo me mola y se para, increíble. Este variador Hobby Clander, epa, hay que quitarle esto. Ahora va mejor, aún así. Aquí lo tengo que arreglar. Voy a ver si le pongo ahora una arandela. Y lo arreglo. Espectacular cómo va el coche. Obviamente que bueno, ahora vamos a cambiarle las ruedas delanteras y le vamos a poner un compuesto más duro, porque la verdad me las está triturando. Digo, un compuesto, a ver, para que me gire más, porque es que no. Me falta ese punto de giro a mitad de curva, bueno, entrada es lo que le falta, y luego a salida en mitad de curva también tengo que, bueno, mira, el otro día iba bien allí en, ¿no? Y eso es la complejidad de los circuitos, que son diferentes, porque allí me iba bien y aquí fatal. Estas, bueno, no sé para qué las limpio, pues ya las puedo tirar. Esto todavía le falta rodaje un poco. Brutal, ¿eh? Brutal como van estos diferenciales. Y no patina nada. No patina nada y va, vamos, pero fino, es que lo tenéis que mirar, ¿eh? Y rueda, ¿eh? Va, impresionante. Impresionante. Bueno, voy a cambiar las ruedas, que madre de Dios. Mirar, ¿eh? Mirad, madre mía, tío.
tiene un buen apoyo. Un buen apoyo. Siente que no está tocando del medio. Está teniendo un muy buen apoyo. Quizá podría hasta, yo creo que emblandecer un poco los laterales, porque bueno, no lo sé. Endurecer quizás. Madre mía. Bueno, voy a ver qué es lo que hago. Voy a probar ahora las Eneti. Estas ruedas ya se quedan para el pequeño. Vale, que este no gasta un pimiento de rueda, por lo que veo. En comparación a este, estas ruedas ya las puedo tirar. Madre mía, es que madre mía, ¿eh? Madre mía, madre mía. ¿Cómo va? Bueno, voy a cambiar la rueda, voy a poner aditivo y voy a volver a salir. Vale, venga, un saludito, chao. Madre mía, cómo va ahora, tío. Madre mía, cómo va ahora. Pues nada, pasé un buen día probando estos aditivos en dos compuestos diferentes, ¿vale? Digamos que este es para temperaturas medias y este para cuando hace más frío. Sería el H24, ¿vale? Por la mañana, sobre todo, y también los días, aunque haga calor, pero por la mañana, si hay humedad, si hay todo, es el H24. Y para temperaturas medias, el P21 de Andis, ¿vale? Son los que estuve probando el otro día. En relación al SPEED-STEC, este que es el que normalmente usamos, o uso, y bueno, la mayoría de mis compañeros, pues la verdad que he encontrado mucha similitud con este compuesto, que sería el P21, ¿vale?
sería el P21, y con este, con el H24, he tenido mejores sensaciones, ¿no? De un poco más agarre, incluso hasta agarrar demasiado, ¿no? Que, bueno, a veces uno lleva el coche un poco al límite para que sea ese compromiso de que gire, pero sea un coche dócil, ¿no? Y este, la verdad que me encantó más. Los dos van bien, los dos son, o sea, los dos agarran, ¿vale? Pero quizás este tiene un punto más a mi favor, o sea, a lo que yo busco, ¿vale? Por lo tanto, son totalmente recomendables, ¿eh? Están fabricados en Francia, por un compañero de la escala, y bueno, totalmente recomendables. Os insto a que lo probéis, ¿vale? Pues nada más. Nada más que deciros, ¿vale? Os insto a que lo probéis y a que lo averigüéis por vosotros mismos. Yo hice la prueba para poder saberlo, porque claro, a veces nos encabezonamos en una marca, en una cosa, ¿no? Pero bueno, van saliendo productos nuevos y es bueno poder probar y saber que no solo lo que nosotros usamos es lo que funciona, sino que hay más cosas. Luego ya por tema precio, accesibilidad, todo lo demás, pues bueno, eso ya va un poco acorde de cada uno y de lo que la gente quiere, ¿no? De lo que cada uno quiera, ¿no? Pero bueno, para mí es bastante positivo, como os he dicho, y recomendable, ¿eh? Andis, ¿eh? Fabricado en Francia, aquí al lado. Que lo sepas. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado esta pequeña prueba que hemos hecho.